Buenas noches, amigas y amigos de su TV, Canal 15, donde hoy reflexionaremos sobre los eventos de los mercados financieros y algunas de las consecuencias que puedan tener sobre el entorno nacional. Tengo el privilegio de tener con ustedes, amigas y amigos, al profesor universitario Juan Muñoz, quien tiene una serie de funciones y ha tenido en el ámbito financiero. Tengo el gusto y privilegio de tener con nosotros a quien, cuando le digo, es profesora universitaria también y es una experta en una serie de temas, incluyendo los del Estado de la Nación, donde coordinó el número 10 de los estudios del Estado de la Nación, a Marcela Román. En este programa de esta noche, que hemos pensado que debe llamarse crisis financiera, lo único que hay que tenerle miedo es al miedo. Parte de una observación que hizo Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt le tocó ser el presidente demócrata que siguió al presidente republicano que dio lugar a la crisis, bueno, no dio lugar, pero estuvo de presidente durante la crisis de la Gran Depresión de 1929. Y el eslogan de Don Franklin era: solo hay que tenerle miedo al miedo. Y básicamente tuvo tantos éxitos que fue reelecto 4 veces y murió con las botas puestas, es decir, murió siendo presidente y lo sustituyó su vicepresidente y había dejado, después de todo ese periodo, la economía estabilizada. Y entonces me parece que ese es un enfoque muy adecuado al tema, tanto porque estamos un poco lejos, aunque estamos muy cerca, las dos cosas son ciertas, pero los expertos son don Juan y doña Marcela. Y doña Marcela, quiero empezar un poco por el tema que podría preocupar a alguna gente, porque uno de los efectos surge de lo que se llaman activos tóxicos, ahora es una palabrita nueva, que tienen que ver con las hipotecas basura. Y entonces una de las preguntas, y bueno, nosotros tenemos un sector de construcción y inmobiliario muy grande y todo lo demás. Usted acaba de terminar un estudio sobre ese tema. Cuéntenos un poquito. Buenas noches, muchas gracias. Como siempre es un gusto estar en su programa. Tal vez lo primero que decir para aclarar a los televidentes es que en realidad nosotros no podríamos considerar que nuestro sistema financiero tiene ese tipo de activos contaminados, pero en cierta manera nos podemos ver influenciados por lo que está sucediendo en Estados Unidos, desde donde nuestra economía depende de muy diversas maneras. En los últimos años, el gran dinamismo que tiene el sector inmobiliario en Costa Rica está bastante localizado en las zonas costeras, sobre todo algunos cantones y distritos de Guanacaste y Punta Arenas, y este gran desarrollo está fundamentalmente explicado por la llegada de inversión externa directa, de flujos de capital que vienen de Estados Unidos. De hecho, los expertos en temas financieros en la costa dicen que lo que tenemos es un cash market. O sea, fundamentalmente, el sistema financiero nacional no está participando por lo menos en la compra o transacciones de propiedades, un poco, pero todavía no demasiado, en el financiamiento de empresas constructoras y desarrolladoras. Pero en general, todo el importante dinamismo que tenemos está viniendo financiado por ahorro externo, por ahorro que proviene de Estados Unidos. Entonces, un poco la preocupación es en este momento, ¿qué significa esta situación tan complicada en Estados Unidos, que justamente arrancó en el segmento de hipotecas de alto riesgo, y cuánto nos puede afectar? Tal vez para decir algunas cosas muy prácticas para la población, decir que efectivamente tenemos desde el tercer trimestre del año pasado, que empezó como a ponerse un poco más lento el mercado. Los grandes corredores de bienes raíces dicen que están vendiendo muy poco en este momento, aunque hay sus diferencias por zonas y por segmentos de precios, ¿verdad? En general, nosotros tenemos inversiones de muy alto valor. Un poco la idea es que los segmentos de más de $800,000 por unidad residencial están como un poco protegidos, porque generalmente no es gente que depende de crédito para hacer ese tipo de inversiones, sobre todo en el último año, en el final del 2006, donde tuvimos el principal empuje de crecimiento inmobiliario,
empezamos a ofrecer en el mercado productos de un poco de valor menor, y entonces ahí es donde hay un poco más de riesgo probablemente de contaminación, aunque todavía es como muy prematuro para decir específicamente resultados. Y geográficamente, ¿es este ámbitos especialmente de la costa del Pacífico o hay algún inmersión en el resto de la geografía nacional? Es muy interesante, las estadísticas de balanza de pagos del Banco Central dicen que en el año 2007 en todos los 81 cantones del país hubo inversión externa directa en el sector inmobiliario. La diferencia entre los lugares, por supuesto, que es enorme, ¿verdad? El cantón que menos recibió es como $56,000 y el cantón que más recibió, que es Santa Cruz de Guanacaste, recibió como $80 millones. El acumulado en 4 años en Santa Cruz son casi $116 millones de compra de propiedades por parte de extranjeros. Tenemos fundamentalmente 4 distritos. El nivel de concentración del mercado es enorme. 4 distritos, Sardinal, Tamarindo, Liberia Centro y Jacó, en Garabito, representan el 12% de todos los metros cuadrados que se construyeron, de los nuevos metros cuadrados adicionados en el año 2007. Y todos esos metros cuadrados se están construyendo con capital que viene de Estados Unidos. Entonces, por eso el tema de analizar la crisis y sus impactos aquí es relevante. Don Juan, ya no yendo al tema inmobiliario, sino un poco... Y tal vez una de las cosas, además de muchas otras cosas que usted hace, además de dar clases en la Universidad de Costa Rica, es un poco el tema de relaciones con casas de bolsa y usted es el inventor del análisis de riesgo en este país, por favor. Bueno, en este caso, los eventuales impactos que pueda sufrir nuestra industria bursátil y en general la industria financiera va a depender de 2 o 3 temas interesantes. Primero, es cierto que algunos de nuestros bancos, por no decir que todos, pues tienen una relación comercial con bancos corresponsales en Estados Unidos. Eso implica incluso el uso de líneas de crédito por parte de los bancos locales. Ahí probablemente haya un cierre de líneas por un tiempo, mientras los bancos estadounidenses adquieren otra vez liquidez, que es el tema que está ahora ya en el tapete. Y por ese lado, pues no es nada raro que veamos una disminución en el uso de esas líneas de crédito por parte de la banca comercial costarricense. En cuanto a la industria bursátil, uno debería ver tal vez 2 o 3 posibilidades de efectos. Uno de ellos es, bueno, ¿qué tanto tienen los puestos de bolsa relaciones con algunas de las casas de bolsa, custodios o algún tema, alguna empresa financiera de los Estados Unidos como para saber su propio impacto? Acabamos de escuchar hace unas semanas, tal vez un poquito al margen de la industria bursátil, el tema de la aseguradora AIG con el Instituto Nacional de Seguros. Entonces ahí el tema es, bueno, ¿qué tan expuestos están los intermediarios financieros en general, los bursátiles en particular, si tenían relaciones con Lehman Brothers o con Merrill Lynch o con Bear Stearns? Es un tema que eventualmente hay que tocarlo y valorar la posibilidad de una exposición al riesgo. Eso por una parte. Lo otro que uno podría valorar es si nuestras empresas ya productoras del sector real también tienen alguna exposición, más que todo en relación con empresas que pueden estar ya en problemas de liquidez en Estados Unidos. Por ejemplo, importadores estadounidenses que también están teniendo algún problema de líneas de crédito por la sequía de liquidez que tiene Estados Unidos, ¿cómo impactaría eso nuestro nivel de exportaciones? O sea, hay una serie de elementos que eventualmente se van a ir manifestando en el tiempo, pero desde el punto de vista financiero, la tarea sería valorar esa relación, especialmente de puestos de bolsa con algunos bancos de inversión en Estados Unidos, ver si las notas estructuradas y las notas de crédito que circularon y que son los activos tóxicos podrían haberse quedado aquí en alguna medida. No creo que sea un mercado interesante para eso, pero es un tema que hay que discutirlo. Y dentro de esa línea, una de las consideraciones ya yendo un poco más lejos, es un poco abandonando el sector bursátil y pasando un poco a la banca, una de las cosas que en algún momento don José Rafael Brenes me decía de estos megabancos era que no se podían contaminar por problemas locales porque eran megabancos, y pensar que un banco con sede en Londres y con nombre de ciudades chinas pudiera
afectarse por algo que ocurrió en Honduras, uno pensaría que las posibilidades eran chicas, pero ahora como que el asunto se dio vuelta. Pues definitivamente, porque son su propia característica de megabanco que los convierten en una empresa universal, los hace exponerse no solamente en diferentes plazas financieras, sino con diferentes productos, ¿sabes? Y ahí tenemos el ejemplo de varios bancos, Northern Rock en Inglaterra, por ejemplo, que cayó hace unos meses por una exposición de esta naturaleza, un banco importante. Acabamos de ver el salvamento de algunos bancos en Alemania también. O sea, la característica de megabanco no los hace inmunes a un contagio y a una crisis. Y ya lo hemos visto con los bancos de inversión en Estados Unidos y eventualmente lo que está sucediendo, por ejemplo, con el sexto banco más grande de Estados Unidos, con Wachovia. Ah, también tiene una parte de contagio, no solo por la propia cartera, sino el temor de todo el sistema financiero de que cuál es el próximo que sigue, ¿verdad? Entonces, este es un tema que en este momento, Juan Rafael, es más de confianza, de incertidumbre y un tema de fundamentos, como lo llaman los economistas. Habrá que esperar ver cómo se resuelve un tema tan delicado como Wachovia, por ejemplo, que ahora está entre dos bancos peleado, ¿verdad? General Electric, por ejemplo, acaba de recibir una inyección muy fuerte de este señor Warren Buffett, y ahí es donde uno se pregunta, bueno, si realmente el mercado está llegando a tocar un fondo y que más allá de eso no puede seguir bajando, pues tal vez sea el momento de comprar acciones y de capitalizar empresas, ¿verdad? Pero es un tema de señales, de confianza, y hoy todavía no se ve nada claro en el mercado. Pero megabancos no están inmunes a este tema, ¿verdad? La otra observación que tiene un poco que ver con esto es un poco cómo a los dos lados del Atlántico ocurren cosas distintas. Bueno, una de las obvias es cómo la política monetaria en Estados Unidos, que además de otras cosas ha implicado baja de las tasas de interés, y el día de ayer volvió el presidente Bernanke a plantear la insinuación de que podría volver a bajar la tasa de interés, mientras que en Europa la posición es, atendiendo un tema de inflación y que sería más o menos dentro de la explicación de Taylor, la consideración, la idea es las tasas de interés planas, y eso un poco más elevadas. Uh-huh. No, y el punto es que la Reserva Federal cambió su objetivo ya para la Reserva. La tasa de inflación, que ya supera un poquito el 5% interanual, ya no es un objetivo de política per se. Ahora el tema es una solución de liquidez, de restricción de crédito en los bancos, y ahí es donde está centrado el objetivo, no solo la Reserva, sino también el Departamento del Tesoro. En Europa todavía no se ha llegado al tema de inflación como segunda o tercera. Don Juan, hablando de eso, y en esta segunda parte hemos invitado al profesor universitario don Javier Cascante, quien nos va a acompañar en la segunda mitad, y le pedimos al canal que nos dé un mensaje que tiene para las amigas y amigos. Muchísimas gracias, doña Marcela. Vamos, amigas y amigos, con el programa que, como dice alguien, ¿quién dice miedo? Y ese alguien es nuestro realizador. Tenemos ahora el privilegio de que esté con nosotros el profesor universitario don Javier Cascante, quien es además el superintendente de pensiones y de seguros ahora. Y además está con nosotros la experta en términos inmobiliarios y profesora universitaria del posgrado de Economía de la Salud, Marcela Román. Una idea que sobre la que me gustaría oír opiniones es que el presidente Rodríguez Zapatero de España anunció el día de hace dos días la idea de que
el gobierno español asumía y elevaba para todos los depositantes en bancos españoles el límite de los fondos que estaban garantizados. A mí me parece que esa es una idea muy creativa, porque de momento no gastó un 5. Le costará si algún banco entra en problemas, pues si ningún banco entra en problemas, es una medida que crea confianza, o sea, frente a quien dijo miedo, si me dicen que hasta una suma muy grande no voy a tener problema, el gobierno español no gastaría un 5. Si la gente se asusta, entonces podría ser que sí, pero sí. Fue una decisión muy rápida. Y tal vez empezamos con don Javier. Buenas noches, Juan Rafael. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, yo creo que antes de que digan que aquí murió, mejor decir que aquí corrió, ¿verdad? Los españoles y los europeos que están muy nerviosos con el tema del contagio financiero han tomado medidas muy interesantes para tratar de transmitir un poco de confianza a los mercados y contrarrestar los problemas de liquidez que puedan tener eventualmente sus sistemas financieros. Esto que tú dices de la garantía de los depósitos por parte del Estado es algo realmente novedoso e importante que crea confianza. Estoy totalmente de acuerdo y creo que son medidas muy apropiadas precisamente para tranquilizar en alguna medida cualquier expectativa que puedan tener algunos de los bancos, de los ahorrantes, de los inversionistas, sobre algún problema de alguna entidad. Y es que es importante tener claro acá que cuando hablamos de contagio, estamos, una cosa es el tema de los subprime, el problema de las hipotecas tóxicas y activos tóxicos. Ya la dimensión de eso es diferente ahora. Ahora estamos hablando de que la gente no hace negocios con nadie, ¿verdad? De que le da temor porque no sabe si efectivamente el banco donde coloca su dinero es un banco que está sólido. Y cuando hay un efecto de contagio financiero, de duda de la liquidez que pueda tener una entidad financiera, pues la gente va a retirar sus dineros. Y cuando la gente retira sus dineros, puede provocar una corrida bancaria, una corrida en el sistema financiero, y ahí, aunque usted tenga los balances generales más sólidos, ahí no vale nada de eso, ¿verdad? Porque sencillamente, ante un problema de liquidez, ningún banco lo va a poder subsistir, por más sólido que sea. Estas medidas de anuncio que está haciendo la gente en España, lo que están planteando los alemanes, que es también muy interesante para el rescataje de algunos de los bancos que tienen problemas hipotecarios o posibles riesgos de contagio, van en esa medida, van en esa línea de generar confianza, de generar la liquidez en la economía. Hoy los americanos estaban anunciando también una creación de un fondo para empresas que hacen colocaciones privadas en el mercado americano, parecido a este tema del salvataje. De alguna manera decir, bueno, vamos a respaldar a todos aquellos emisores de renta privada, de renta variable que se coloca privadamente, no necesariamente del sector financiero, por aquello de que en alguna medida también se puedan ver afectados y que la gente diga, caramba, estos estaban con problemas, ¿por qué estos que están aquí no tienen problemas también? Entonces, acá mucho lo que las autoridades financieras buscan es eso, transmitir en alguna medida mayor confianza a los mercados. Habrá que ver si la gente cree, porque usted puede transmitir eso, y si la gente no cree, es complicado el tema, porque habrá que ser mucho más heterodoxo en las medidas que pueda proponer una autoridad monetaria para contrarrestar ese tipo de problemas. Bueno, en ese sentido, la idea de este programa y de tenerlos a ustedes va en esa línea, y hay una observación interesante sobre este tema que es, tiene que ver con que las malas noticias se ven acompañadas de buenas noticias, y una de los dos temas, y se mezcla con esto, es un poco el precio del petróleo y el precio de los granos, que incluso una de las razones por las que estaban altos es que la gente estaba especulando, porque como estaban altos había una posibilidad de hacer negocio, ya no con cantidades reales del bien, sino a través de especulación de futuros y otras. Y me parece, doña Marcela, que usted tenía una observación al respecto sobre un poco el ciclo. Sí, tal vez me parece que es como apropiado sentar el punto de cuáles eran los pronósticos sobre las tendencias de crecimiento de la economía mundial cuando desata la crisis.
porque después de varios años de un crecimiento muy vigoroso de las economías más importantes del mundo, ya para inicios del 2007 empezaba a haber distintos tipos de discusiones, uh-huh, ¿verdad?, de revisiones de los pronósticos de crecimiento, empezando a moderar las tasas. Para mediados de año ya uno encuentra proyecciones del Fondo Monetario Internacional hablando de máximo 3,4% de crecimiento de la economía mundial, y empezar un alentamiento en la economía en Estados Unidos y tal, todavía no tan directamente relacionado con lo inmobiliario, que a ese momento era más como un rumor que venía más asociado que al segmento subprime, al problema de la burbuja inflacionaria en los estados en el sur, ¿verdad?, sobre todo California y la Florida, de los grandes precios especulativos que habían alcanzado las propiedades. Entonces a mí me parece que hay como varias cosas más del contexto en el que la crisis se desata que son importantes de tener en cuenta. Lo otro es que veníamos teniendo presiones inflacionarias muy grandes por tema de commodities y también de hidrocarburos, y entonces aún sin crisis financiera de por sí da la impresión que la economía mundial iba a estar empezando en una etapa más hacia abajo en el ciclo de expansión, ¿verdad? Entonces yo creo que parte de la incertidumbre y de las reacciones de los mercados bursátiles y tal a esto es que se están sumando varias preocupaciones. Esta, por supuesto, del sector financiero desborda a todas las anteriores porque es muy grande. Un poco el Fondo Monetario Internacional acaba de presentar un trabajo muy interesante, un índice de tendencias financieras, no recuerdo bien cuál es el nombre, ¿verdad?, que lo que hizo fue como analizar en un periodo de 30 años las 17 economías más avanzadas, más grandes del mundo, cuántos periodos de crisis financiera, de tensiones financieras había, y localizó 117 episodios. Entonces los clasificó un poco tratando de entender si lo que se está enfrentando el mundo en este momento podría traducirse en una desaceleración muy profunda o inclusive en una recesión o no. Y bueno, las noticias no son demasiado positivas, ¿verdad?, en el sentido de que los episodios que trascendieron a una recesión tenían como varias características. Dos de las importantes es que había una expansión previa del crédito muy grande, ¿verdad?, y por otro lado había burbujas inflacionarias en el sector inmobiliario. Entonces son como antecedentes como preocupantes, ¿verdad?, sumado a los problemas inflacionarios que ya traíamos. Entonces yo creo que sin querer desatar preocupaciones innecesarias en esta pequeña economía nuestra, pero lo cierto es que creo que la combinación de todos estos factores explican bastante el problema severo de expectativas, y como decía Javier, de si las bolsas se van a creer o no las medidas de salvamento anunciadas. La gestación de la tormenta perfecta que hemos visto en el tema financiero últimamente nos lleva a reflexionar de que, como dicen los americanos, back to the basics, ¿verdad? O sea, en el tema del crédito. Primera reflexión importante para mí. No todo crédito que tenga una garantía es bueno, porque a veces los banqueros piensan que el crédito se debe otorgar en función de la garantía. Digo, no aquí, sino que en el pasado se pensaba que si alguien me ofrece una buena garantía, pues eso es un buen colchón para un eventual problema de no pago. Y acá acabamos de verlo muy claramente, depende del tipo de garantía, depende de la evaluación de la garantía, y esa es la segunda reflexión. Las garantías hay que valorarlas y valorarlas a precios de mercado para saber cuánto realmente valen. La burbuja que me decía Marcela hace un minuto de los temas de las hipotecas, de los inmuebles, de los terrenos, de las casas, es por problemas de evaluación. Una de las grandes discusiones en el mundo hoy en día es cómo se valoran esos activos. Si se valoran con, si las proyecciones de repente de utilización, de generación de ingresos, son muy alegres o no son tan alegres, son muy conservadoras. Y ojo, ¿verdad?, yo creo que es un tema en la parte inmobiliaria importantísima. La tercera reflexión es, nunca para un crédito, para evitar un crédito tóxico, nunca nada va a subsanar más que la prevención, un buen plan de negocio para entender qué es lo que el deudor quiere hacer con ese dinero. Y entonces, lo digo porque si tú tienes una garantía sobrevaluada, como les pasó a los americanos, y tras de eso generas un afán de generación de utilidades de corto plazo por parte de los bancos, muy arraigada, porque los bancos competían muy agresivamente para otorgar esos enormes niveles de crédito, tasas bajas, garantías mal valuadas o sobrevaluadas, pues entonces ahí tenemos otro ingrediente a esa tormenta, que al final el mismo mercado va a tratar
de reflejarla, y eso es lo que creemos que está pasando hoy en día. Cuando algo dice, mira, que vale 100 y no vale 100, sino vale 40, pues sencillamente de ahí todo cambia, ¿verdad? Todo cambia. Yo insisto, además, de que es muy importante en todo esto el rol que juegan las autoridades regulatorias, ¿verdad? O sea, las autoridades supervisoras. Alguien me preguntaba a mí, ¿qué aprende usted de la supervisión americana? A Dios gracias, nada, ¿verdad? O sea, aprendo a que esas cosas no deben aplicarse acá, ¿verdad? Porque precisamente tenemos un problema serio de que el mercado no es perfecto y la regulación ahí yo creo que dejó mucho que muchísimas decir. Gracias, don Javier y doña Marcela. Les tenemos que decir a las amigas y amigos que este programa se repite el próximo domingo a las 6 de la tarde. Igualmente, la próxima semana, el próximo miércoles a las 9 de la noche, tendremos otro programa sobre estos temas, porque nos parece que Economía y Sociedad debe ayudarles a ustedes a orientarlos en estos temas. De nuevo, gracias y buenas noches.